A ver que se escuchan esas palmas con alegría. Le damos gracias a nuestro Dios por este día que nos regala. Hace poco estuvimos en Puebla y ahorita estoy en Guerrero. Que se escuche ese grito de júbilo de Guerrero. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Haremos lo posible por tener nuevos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están? Haremos lo posible por tener nuevas amigas. ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los hombres? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los hombres? ¿Cómo están? Haremos lo posible por tener nuevos amigos. ¿Cómo están todos los hombres? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los jóvenes? ¿Cómo están? ¿Sí vinieron los jóvenes o fui la única que vino? Ay, no se rían que soy joven. ¿Cómo están todos los jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los jóvenes? ¿Cómo están? Jóvenes de 50, de 60. Por tener nuevos amigos. ¿Cómo están todos los jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Haremos lo posible por tener nuevos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Bendito sea Dios, es el que nos regala la vida. Si estamos aquí es gracias a Él. Es un regalo de Dios este nuevo día. ¿Cómo lo quiero vivir? Con fe. ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Con alegría o con amargura o con tristeza? Con alegría. Dice el salmista, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. ¿Les gusta cantar? Sí. ¿No se escucha? ¿Les gusta cantar? Sí. A ver, levanten la mano. Los que no les gusta cantar. Ah. Nah, ya sé que sí, híjoles. Nomás porque no se esperaron a ver qué preguntaba. Muy bien, vamos a cantar un canto, no viene en su folleto, se llama Alabaré al Señor toda mi vida. Este canto dice, yo no dejo la palabra de Dios porque es mi vida y mi alimento. Se llama Alabaré al Señor toda mi vida. Dice el salmista, mientras viva yo quiero alabar al Señor, quiero salmodiar para el Señor mientras exista. Y el domingo, por favor, acompáñenos a las 8 de la noche, estamos transmitiendo por Facebook. Lolita y Nicasio, o en Radio Apóstol Oficial. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré al Señor. Yo le alabaré, alabaré al Señor. Yo le alabaré, alabaré al Señor. Yo le alabaré toda mi vida. Le cantaré al Señor toda mi vida. Le cantaré al Señor toda mi vida. Le cantaré al Señor toda mi vida. Alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Le cantaré al Señor, yo le cantaré al Señor. Yo le cantaré al Señor. Yo le cantaré toda mi vida. Sí, Señor, mientras viva yo quiero alabar al Señor, quiero salmodiar para el Señor mientras exista. Salmo 146. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. Le seguiré al Señor toda mi vida. Le seguiré al Señor toda mi vida. A ver que se escuche, le seguiré. Le seguiré al Señor. Eso. Alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu.
le seguiré al Señor. Yo le seguiré, no le mientas, que salga de tu corazón. Yo le seguiré al Señor. Yo le seguiré toda mi vida. Predicaré al Señor toda mi vida. Predicaré al Señor toda mi vida. Si eres catequista, misionero, da mi vida. Alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Predicaré al Señor, yo predicaré, predicaré al Señor. Yo predicaré, predicaré al Señor. Yo predicaré toda mi vida. Toda mi vida quiero servirle, adorarle. Toda mi vida quiero escuchar su palabra. Pueblos todos, alaben al Señor, que se escuchen sus voces, que lo alaban. Muy bien, vamos a continuar con este, en este retiro, en esta fiesta de San Francisco de Asís, con el Padre Efraín. Dios nos ha bendecido con un nuevo sacerdote. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, que ya está aquí con nosotros. Adelante, Padre. Les doy la más cordial bienvenida a los hermanos Bolita y Nicasio. Jesús, ya se está desquitando. Es? Ya se está desquitando así conmigo, va, ahora dijo va. Bolita y Nicasio. Mi mamá me dijo, no te dejes de nadie. Ay, Jesús, y al rato hablamos, al rato hablamos. Pues. Qué bueno que están aquí, me da mucho gusto, pues démosle un aplauso de bienvenida a ellos que gracias. Vinieron a apoyarnos. Gracias, bendito sea el Señor, porque hay gente que se dedica a servir a Dios. Y nosotros gracias, Padre. Estamos tratando, sí, bienvenida, bienvenido. Y entonces, los apóstoles de la palabra, fundados por un gran hombre de Dios, el Padre Flaviano Amatuli Valente. Cuando quieran ustedes saber un poco más de las cosas de la Biblia, siéntense unos instantes, busquen ahí en el internet al Padre Flaviano Amatuli. Hoy por hoy está pegando muchísimo un gran sacerdote que la verdad hay que admirarlo también demasiado, y aprovechamos hoy este momento para enviarle un gran saludo al Padre Luis Toro. Allá es un venezolano que está ayudando muchísimo en la fe en todo este Latinoamérica. Métanse también al YouTube, busquen al Padre Luis Toro. No es apodo, es su apellido del padre Luis Toro. Entonces él admiraba y admira mucho a los apóstoles de la palabra, tuvo contactos con el Padre Amatuli hace años, cuando el Padre Amatuli llegó a dar una conferencia al seminario allá en Venezuela, él se impresionó de su trabajo, y por eso es prácticamente un discípulo directo del Padre Flaviano Amatuli. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a recibir ahora a nuestros hermanos que nos vinieron a compartir un tema en este momento con nosotros. Preparemos el oído, preparemos el corazón para recibir con gran atención la bendita palabra de Dios. Fuerte el aplauso. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Pensemos, hablando de San Francisco de Asís, pensemos un poco en qué es ser santo. Porque a veces tenemos una idea equivocada de lo que es un santo o de lo que es la santidad. Y bueno, eso pasa, creo yo, con los que casi no se acercan a la iglesia. Cuando oigo comentarios así, oiga, yo traje mi santito, me compré un santito nuevo, ¿han oído eso? Así se dice. ¿Se compró un santito nuevo? ¿Qué es un santito o qué es un santo? ¿San Francisco es un santito? Normalmente la gente piensa, cuando dice un santito, se refiere a una imagen, ¿o no? La imagen de San Francisco, la imagen de Cristo, dicen un santito. No, hay que aclarar esto. No es un santito, es una imagen. Ya sea de qué santo, la imagen de San Francisco, tengo aquí la imagen de la Virgen María, hablemos eso. Santos, ¿qué es un santo?
Un santo es aquel que vivió según la voluntad de Dios, que aceptó la voluntad de Dios y después se consagró a Dios, a servirle, a amarlo con todas sus fuerzas. Sí, eso es un santo. Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de lo que es la santidad. El número 1989 dice: la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. Más o menos vamos a nombrar aquí las etapas que vivió San Francisco. La conversión, cuando alguien se da cuenta de que lo que iba siguiendo no es, y hay un cambio de vida, hay un cambio de rumbo. El Espíritu Santo mueve, movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios, escucha la voz de Dios que lo llama y deja el pecado y empieza a caminar siguiendo a Dios. Eso es lo que vivió San Francisco. Él quería fama, él quería vivir según el mundo, quería ser soldado, fue a la guerra, pero nunca fue a una batalla porque se enfermó, ¿sí? Pero él quería eso, quería fama, quería placeres, quería honores, eso quería él. Después se da cuenta de que eso no era lo más importante, de que eso no valía nada en comparación con seguir a Cristo. Una vez que el hombre se vuelve a Dios, no solamente se nos perdona los pecados, sino también Dios da la santidad, la santificación. No solamente nos libera del pecado, no solamente nos perdona, sino que también empieza la santificación. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la santidad? Efesios capítulo 1, versículo 4. Ahí nos dice que Dios, ¿para qué nos llamó Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Porque cuando nosotros hablamos de santos, pensamos en aquellos grandes héroes héroes de Dios, ¿no? Que dije, Efesios capítulo 1, versículo 4. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. Palabra de Dios. Dios nos eligió ¿para qué? Para estar en su presencia. ¿Cómo? Santos y sin mancha. Esa es la vocación de todo cristiano. Estamos llamados a ser santos. No solamente San Francisco, no solamente San Agustín, no solamente San Isidro, sino todos nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Y qué necesitamos para ser santos? Recibir la gracia de Dios, que lo recibimos ya en el día de nuestro bautismo. Pero Dios quiere que seamos santos toda la vida. Dios quiere recibirnos en el cielo y tenemos que ser santos. Así que tenemos que tomar muy en serio esto. Ser santo es lo más importante en la vida. Santo Domingo de Savio, cuando entendió que era la santidad, ¿saben qué dijo? Tenía 8 años de edad, Santo Domingo Savio. Cuando San Juan Bosco explicó qué significa ser santo, es hacer la voluntad de Dios, ser feliz, servir a los demás con alegría. Santo Domingo dijo, ¿eso es ser santo? Entonces ser santo no es tan difícil. Si eso es ser santo, yo voy a ser santo. Si no logro ser santo, no habré hecho nada en la vida. Así dijo Domingo Savio. A los 15 años murió siendo un gran santo. Un niñito de 15 años murió Santo Domingo Savio. ¿Sí? Entonces, entendamos qué cosa es la santidad. ¿Qué cosa es la santidad entonces? Miren lo que dice su santidad Benedicto XVI, ya difunto. Esto lo dijo en abril de 2011, en una audiencia general en el Vaticano. La santidad, la plenitud de la vida cristiana, no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en la unión con Cristo, en el vivir sus misterios, en el hacer nuestras actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. No consiste en hacer grandes cosas, no consiste en que tú te vayas de rodillas de aquí hasta la basílica, quién sabe cuándo llegarías, ¿no? Pero fíjense, no se trata de eso, sino que consiste en la unión con Cristo. Unión con Cristo, acuérdense, ¿cómo vamos a estar unidos con Cristo? Participando de la Santa Misa para poder comulgar. Para poder comulgar tienes que estar en gracia de Dios, como la confesión, y vivir como Dios nos manda. Para vivir como Dios nos manda, ¿qué tenemos que hacer?
Tenemos que conocer la palabra de Dios, vivir de acuerdo a lo que Cristo nos manda. Porque a veces también, aunque queremos hacer la voluntad de Dios, si no conocemos la palabra de Dios, hacemos cosas que creemos que están bien, pero que no están bien, y ofendemos a Dios, y vamos apagando la santidad que debe haber en nosotros, en nuestra vida. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a pensar que estamos bien haciendo muchas veces que son costumbres del pueblo, que son cosas que se hacen en el pueblo. Por ejemplo, una cosa que yo veo mucho en muchas comunidades es que viven en unión libre. Pero como todos lo hacen, piensan que está bien. Hasta no hablan de casarse, hablan de juntarse. Y no comulgan, porque no pueden comulgar, no pueden confesarse. ¿Y cómo vamos a vivir la santidad que Dios pide, para el que Dios nos llamó, si nosotros estamos así, ofendiendo a Dios, viviendo lejos de Él, ofendiéndolo con cosas, porque así se acostumbra en el pueblo? Vamos a ver ahora la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Palabra de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí, tenemos que seguir luchando. Tenemos que progresar en la santidad. Tenemos que progresar. O sea que sí, estamos en la lucha. Estamos aquí es porque estamos en la lucha. Por algo están aquí. Sí, pero tenemos que ir mejorando. Tenemos que ir avanzando. ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué me falta por progresar? ¿Qué tengo que hacer para ir mejorando más? El Papa Francisco publicó un documento, el llamado a la santidad para estos tiempos actuales. Dice, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. ¿Eres consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría y entrega, si eres consagrado. Sé santo tratando bien a los demás. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándose de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, tratándolos con amor, con cariño, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Efesios 4, 26 al 27. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Palabra de Dios. Fácil, ¿verdad? Dice, enójense, pero sin pecar. ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? Gritamos, ¿qué más? Insultamos, y otros hasta golpean, humillan, menosprecian, dicen cosas humillantes a su hijo, a su esposa, a quien sea, insultan. Entonces, ¿qué dice aquí? Enójense, pero sin pecar. ¿Qué significa entonces? Sí, tienes libertad de enojarte, Dios te da permiso de enojarte, pero no tienes permiso de ofender a los demás. No tienes permiso de ofender, de humillar, de gritar, de golpear. Entonces eso significa que tenemos que tener la templanza, dominio de nosotros mismos. Y así también vamos a ser santos. Ahora, ¿qué pasa con ese coraje que tú tienes? ¿Qué hay que hacer con ese coraje? ¿Guardarlo? ¿Hay que guardarlo o no? Ya me enojé, sí, yo grité, aquí lo tengo guardado, tengo que sacarlo. A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué dice la palabra de Dios? Enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. ¿Qué tengo que hacer con este enojo? No tiene que estar hasta la puesta del sol. Me enojé hoy. Antes de que el sol se oculte, ya no tengo que tener ningún enojo, ningún coraje. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lolita y yo pusimos esto en práctica cuando empezamos a ser novios y dijimos, si pasa algo, si yo te hago enojar o algo, tú tienes que decirme para que yo sepa, para que yo te pueda pedir perdón o te pueda arreglar las cosas.
¿Qué hago entonces? Tengo un coraje aquí, tengo un enojo, me hizo enojar. Híjoles. Y yo tengo que ir a decírselos. ¿Sabes qué? Lo que dijiste me hizo enojar mucho. Me hizo sentir mal, me molestó lo que dijiste. Ella tiene la oportunidad de decirme, perdón, es que lo dije sin pensar, no pensé que te ibas a sentir mal, lo dije de broma, perdóname. Y ya, lo arreglamos, nos perdonamos. Tenemos que aprender a ir resolviendo los conflictos, pidiéndonos perdón, sabiendo perdonar. Hay que aprender a pedir perdón, pero también hay que saber perdonar. Y así los hijos aprenden. Eso también vamos avanzando en la santidad. Eso es ir progresando en la santidad. Me enojaba 10 veces al día. Oye, ayer nada más me enojé una vez. Ah, pues ya progresaste. El ejemplo de San Francisco de Asís. Vamos a ver que muchas cosas que nosotros vivimos, también él las vivió. Porque es un ser humano. Dios lo llamó, él escuchó la voz de Dios, lo siguió. También nosotros estamos llamados. Porque Dios nos quiere santos en su presencia. Tenemos que luchar para ser santos. Dios nos da la gracia, pero tenemos que aceptar ese llamado que Dios nos hace. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los hermanos que hoy nos están acompañando, los misioneros apóstoles de la palabra. Bueno. Bueno, este canto se llama El que se enoja pierde. Este canto es un canto que compuso el padre David Rico de la diócesis de Huejutla. Me mandó estos varios cantos, pero este canto me gustó. Se llama El que se enoja pierde. A ver, cantamos, Miki. El que se enoja pierde se llama. No te enojes. Dice nuestro Señor, aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. El que se enoja pierde. El que se enoja pierde, el que se enoja pierde, enferma su corazón. El que se enoja pierde, porque se sube el azúcar y se sube la presión, porque se dan los infartos y se enferma el corazón. De ti depende el control, tú tienes la decisión. Porque si te descontrolas, sufrirás la frustración. El que se enoja pierde, el que se enoja pierde, el que se enoja pierde, enferma su corazón. El que se enoja pierde, el que se enoja pierde, el que se enoja pierde, pues termina en depresión. Cuando haya provocaciones, no caigas en el error. Controla tus emociones, no hagas caso, es lo mejor. De ti depende el control, tú tienes la decisión. Porque si te descontrolas, sufrirás la frustración. El que se enoja pierde, el que se enoja pierde, el que se enoja pierde, enferma su corazón. El que se enoja pierde, el que se enoja pierde, el que se enoja pierde, pues termina en depresión. Muy bien, muchas gracias Lolita. Aplauso fuerte entonces para los hermanos que nos están apoyando hoy en la música, en la animación. Gracias. Que Dios los bendiga mucho. San Francisco siempre ha estado echándole muchas ganas. Por eso hoy venimos a visitarlos en esta fiesta patronal de San Francisco de Asís. Apunten, todos tienen que saber esto, hijos. Y vamos a transmitirlo a las demás personas que no vienen a la reunión parroquial. Va, por favor, apunten. El mandamiento dice así: oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Todos los domingos y fiestas de. Va, pues. Entonces, apunten qué fiestas de guardar no tenemos que faltar nosotros. Porque luego las profanamos y ahí ya empezamos mal. No va a llegar prosperidad si nosotros no nos aferramos al mandamiento. Va. ¿Qué fechas tenemos que guardar? Vamos a empezar. El 1 de enero. El primer día del año. Hay que ir a misa. Sí o sí. Va pues. Porque luego
No, es que fin de año y fin de año y se emborrachan y el otro día no saben ni dónde están las moscas que les huelen las narices. Entonces, cuidado, somos cristianos nosotros, no paganos. Somos cristianos, no paganos. Entonces, 1 de enero es de ley que tiene que ir a misa. Y si no va a misa usted, ya sabiéndolo, entonces comenzó el año mal. En pecado empezó el año. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! 1 de enero, va pues. Luego también, el 6 de enero, el 6 de enero, que hablan de todos los reyes mancos. Entonces, es fiesta también que tenemos que asistir a misa. El día de la Candelaria, 2 de febrero. Estoy hablando, apunten pues, luego no saben nada, pero no apuntan. 2 de la Candelaria, el día 2 de fiesta de la luz. Luego, tenemos otras, pero poco a poco se los voy diciendo. Cuando sea la fiesta las cuatro fiestas. Los dogmas de la Virgen María. Número 1, la Asunción de la Virgen. Número 2, que son las más populares, cuando sea la fiesta de la Inmaculada Concepción. Esas son fiestas que tenemos que ir a misa. Va. Luego, las que tenemos que guardar mucho, las fiestas de la Semana Santa, sobre todo los 3 días, jueves, viernes y sábado, y algunos el domingo ya no van a misa. No, todos los domingos es fiesta especial para nosotros, y el Triduo Pascual tenemos que conservarlo. Bueno, ¿qué otra fecha tenemos que tener bien en cuenta? 1 y 2 de noviembre son fiestas y misas de precepto. Entonces tenemos que ver, para el primero, del Día de Todos los Santos, tenemos que organizarnos para que haya misa, por lo menos en algunas comunidades. Pídanlas para que podamos tener las misas. Eso es importante. 1 y 2 de noviembre. Luego, ya en diciembre, pues está la Inmaculada Concepción. Y 1 y 2, 11 y 12 de diciembre para la República Mexicana. Sobre todo 12 de diciembre. Algunos van el 11, está bien. Pero 11 y 12 de diciembre para el pueblo mexicano es de ley que tenemos que ir a misa. 11 y 12. No es si quiere, es una ley. Esto no aplica para Guatemala, 11 y 12. No aplica para el Perú. Ah, pero por ejemplo en el Perú, el día de Santa Rosa de Lima, ellos tienen que ir a misa, dependiendo de cada lugar. Así puede variar. Luego, ¿qué otra misa? ¿Qué otra fiesta? 25 de diciembre, día de la natividad, la Navidad. Entonces, cuidado católicos, por favor, se los pido. Ya vayan programándose ustedes de una manera tal que agrademos y no ofendamos a Dios. Porque hablan de la noche buena, qué buena la noche. Ya están todos brindando, se emborrachan y el 25 no van a misa. Pecado tremendo, acuérdense. No ir a misa un solo domingo es pecado mortal, a no ser dos excepciones. Que estés gravemente enfermo o que estés viajando y no te pudiste detener. Dos excepciones, nada más. Entonces, hay que ir a misa el día de la Navidad. Pero como amanecen muy fumigados, ya no van a misa. Y ahí andan mal. Esos no son cristianos. Esos son paganos, hijos del mal, que se vayan con el diablo de una vez. Pero que no digan que son católicos. Ya basta. Ya basta estar jugando con esto. Nosotros tenemos que ir empezando a pensar diferente. Y luego, después de eso, la fiesta que tenemos que ir a misa otra vez es el 1 de enero. No empieces mal el año. No lo empieces sin Dios. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Qué pasó? El jueves de Corpus. Sí, jueves de Corpus.
va a la fiesta de Cristo Rey. Pero ahí la iglesia los va marcando. Pues no, pero me refiero a algunas que las pasamos desapercibidas. Cuidado, porque si no, no va a llegar la prosperidad a estos pueblos. Yo estoy viendo llegar prosperidad, pero en la medida que nosotros empecemos a observar la ley. ¿Estamos? Va pues. ¿Quedó claro entonces? Va. Investiguen por su cuenta también, por favor. Investiguen qué días son. Lo que se dice, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. No te las brinques, porque si no, no vas a prosperar. Te lo garantizo. Quiero decirles que nosotros los cristianos tenemos que empezar a pensar como cristianos. Nosotros somos cristianos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Cristianos. Cristianos. Pues. Si alguien quiere chelas, ya llegaron, están en la tienda de ahí al lado. Pero nosotros somos cristianos. Y trajeron caguama, yo vi una grandota así. Está hasta chorreando. Y las venden en micheladas, le echan así salsa de tamarindo, le echan así. Y le echan clamato y toda la cosa. Y chilito. ¡Ah! Y su rodaja de limón así, prendida así, así. O de naranja. Váyanse, ahí está. Quiero ver quién dice yo primero. ¿Qué pasó? Es la fiesta patronal. Dentro de este contexto, hijos, quiero llamar por favor a los ministros extraordinarios de la comunión. Porque aquí estamos tratando con gente que está tratando de luchar por un objetivo, hijos. Ser santos. Ojalá que de esta parroquia por lo menos salgan unos 100 santos. 100. Santos. No 100 zánganos. Vénganse los ministros, por favor, que van a presenciar ustedes algo que preparamos con ellos. Entre ellos, pues, no les va a tocar a ustedes, pero entre ellos, vénganse, pues. Traigan sus cosas, porque a ellos los puse a orar mucho, nos pusimos a ayunar, nos pusimos a pedir por cada uno de ellos. Vénganse y van a ver cómo estos ministros empezamos a dar signos diferentes de una nueva manera de pensar. Pero córranle porque el tiempo avanza. Nosotros somos servidores de Jesucristo y servidores de cada uno de ustedes. Y nos queremos... ¿Dónde quedó mi...? Aquí está. No vayas a explotar. Cuidado. Entonces, decidí pedirles a los ministros que antes de que fueran a recibir su ministerio, uno estuviera orando y ayunando por el otro. Y por eso nuestra parroquia va a empezar a dar signos de crecimiento espiritual, porque ellos mismos van a intentar vivir de una manera diferente. Y somos los guías de ustedes ahorita. En cada capilla donde hay un ministro, la máxima autoridad religiosa en ese pueblo es cada uno de los ministros. Después está el mayordomo, que no le quitamos mérito, pero ellos primero. Bueno, el párroco y ellos, ¿no? Así vamos. El obispo, el párroco y los ministros extraordinarios de la comunión. Por favor, quiero que ustedes me ayuden a pedir siempre por ellos. Queremos un buen testimonio, hijos. No quiero ver que ustedes al rato también anden de borrachos, parranderos y jugadores. No los vayan a ver en las festonas y en los bailongos, ahí bailando el huitlacoche. Ajá.
Imagínense, doña Candy con su cerveza en la mano. Y al rato me dicen, doña Candy se aventó hasta la iguana, padre. A ver, pues, vamos a hacer el ridículo. Para el respeto se gana. ¿O no? El respeto se gana, hijos. Y estos son mis pistoleros. Estoy contento y feliz de que en tan poco tiempo nuestra parroquia, que estaba más tiesa que un difunto, está comenzando a tener vida. Monaguillos, miren, ahora ministros. Fuerte el aplauso para mis ministros, por favor. Bueno, los ministros de Cristo. Ojalá que ustedes y yo luchemos, hijos, por ser santos. ¿Qué vamos a hacer? Santos. Diferente manera de pensar y de actuar. Ustedes no se queden atrás. No se queden atrás. Y por eso, es así como estuvimos orando el uno por el otro, hoy le vamos a entregar un pequeño detalle como intercambio de regalos, pero también en ese detalle va para cada uno de mis hermanos el compromiso de orar siempre por ellos y de amar y de querernos, de respetarnos y de tendernos la mano. ¿Estamos de acuerdo, hijos? Que si lloramos, vamos a llorar juntos. Que si reímos, reímos juntos. Eso es grande. Bueno, vamos a empezar de aquel lado a ver quién le tocó y usted le va a entregar su regalo. Y así el que sigue, por favor, su detalle, ¿va? Y van mencionando el nombre. Bueno, vamos pues, de aquel lado. A mí me tocó entregarle a Mago. ¿Quién es Mago? Ah, sí. Muy bien. Deseo que la paz del Señor siempre esté contigo. Gracias. Y pues échale ganas, que el camino es largo. Muchas gracias. Y pues, ahí estamos. Muchas gracias. Cuando te sientas que no puedes, pide ayuda a nosotros para que oremos siempre por ti, para que el Señor te sostenga en la fe. Gracias. A mí me tocó darle a Leti. Va, una palabra breve. Leti, que el Señor te siga fortaleciendo y bendiciendo en compañía de toda tu familia. Muchas gracias. Yo en la reunión anterior, pues no falté y pues no tuve yo la oportunidad de aquí darle. Entonces yo quedo pendiente de mi regalo porque no. Pero puede regalarle un carro, una moto. Bueno, el que sigue, pues, a paso. Bueno, pues a mí me tocó darle al hermano Simón de mi misma comunidad. Ay. Pues espero que Dios le dé la sabiduría, como a todos nosotros y cada uno de los ministros, que Dios lo bendiga y le dé fortaleza y a toda su familia. Bueno, a mí me tocó regalarle a una señorita que no vino, creo no está, Marlene de Hierbabuena. Sí faltaron esas personas, pero pues no se encuentran. Ahora, ¿qué hacemos? Guárdalo, guárdalo, en otra vez. ¿Quién sigue entonces? A ver, pues, allá de aquel lado, porque si no, no se acaba. Tocó Miguelina. Miguelina. Bueno, las palabras con Miguelina. Ay, no. Miguelina, que siempre estemos cerca de Jesús sacramentado. Dios te bendiga. Gracias. Ahora. A ver, ¿quién?
Ay, yo quiero, si está bien grandote. A mí me tocó la hermana Rosalba. Rosalba, de los limones. Sí. Hermana Rosalba, que Dios la bendiga y que Él derrame su espíritu sobre de usted, sobre de nosotros, para que no es fácil el camino, pero con la ayuda de Dios, todo se puede. Échale ganas. Sí, sí, muchas gracias también. Yo, y a mí me topó la hermana María Isabel de aquí de San Francisco. ¡Ah, bravo! ¿Eso es lo detengo? Le quiero decir que Diosito siempre la bendiga, y a ella y a su familia, y que le sigamos echando para adelante y pidiéndole a Dios, pues, que nos siga dando mucha fe para que no desmayemos en esto que estamos haciendo. Gracias. A mí me tocó la señora Adelfa. ¿Adelfa vino? Sí. Ay. Este es el Y yo también le quiero desear que Dios le dé más fuerzas para seguir adelante en este camino que nos puso el Padre. Y Dios también, y que tenga mucha salud. Gracias. Pues muchísimas gracias, y que Dios la ilumine, el Espíritu Santo derrame sobre usted para que podamos seguir adelante. Gracias. Sí. A mí me tocó la hermana Francisca. ¿Quién es Francisca? Ah, de Acatlán, sí, cómo no. No, fue otra señora, ¿no? No, es ella. ¿Ah, sí? Oh, ya no sé qué. ¿Sí, en serio? Ah, usted me dijo, ¿verdad? Usted era, oh, sí, gracias. Un pequeño detalle. Sí, sí, gracias. Ay, sí. Bueno, sí, pues muchas felicidades, y pues que Dios nos ilumine para que sigamos adelante, porque pues esto no es fácil, pero vamos a echar ganas. Sí, y que Dios la bendiga a usted y a su familia. Sí, gracias. Gracias. Bien. Pues a mí me tocó darle a la señora Esther. Esther, ¿dónde está? Ahí está. La Camila, ¿cómo no? La Camila. Pues yo quiero decirle, doña Esther, que vamos a caminar juntas, vamos a trabajar en la viña del Señor y le vamos a echar muchas ganas. Y Dios la bendiga, y a usted y a toda su familia. Sí. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues me da mucho gusto que nos invitaron aquí a esta parroquia, y estoy muy agradecida que nosotros los ministros nos vamos a ir organizando y vamos a seguir adelante. Me tocó la señora Minerva. Minerva, sí, como no, del pollo. Ah, no. ¿Y doña Minerva, quién le tocó? A mí me tocó una de las más jovencitas que tenemos aquí como hermanas ministras, Karen. Karen, sí, cómo no. Karen. ¿Qué le dice a Karen, pues, por qué? Yo a Karen le digo que me da mucha alegría saber que entre mayores aquí tenemos una joven que va a ayudar en este ministerio. Que le eches muchas ganas, que Dios te va a bendecir, y siempre voy a estar orando por ti, para que el Señor sea siempre tu guía, tu luz en el caminar con Él, ¿sí? Muchas gracias. Karen, te toca. Yo dije. Entonces ya le dieron. Ay.
¿Quién sigue aquí, pues? ¿Quién sigue aquí? Mago, a ver tú. Usted ya como las de San Francisco. ¿Quién más ya? No levanten la mano. Bueno, a ver. Pues a mí me tocó don Armando del Pochote. Don Armando, sí. María Isabel, ¿verdad? Sí. Del Pochote. ¿Qué consejo le das a don Armando? Porque anda medio... Pues, yo le doy, lo felicito y que le eche muchas ganas. Igual nosotros, que también no es fácil, pero le vamos a echar ganas. Primero es que seguir sí. Adelante. Y felicidades. Muy bien, muy bien. Gracias por tus consejos. Y Armando, ¿quién le tocó? Ya dio, ¿no? Ya. Usted ya también. ¡Híjole! Va, pues entonces vamos a empezar de allá. ¿Quién no ha pasado de allá? Empecemos de allá, por favor. A ver. Ah, pues doña. No voy a decir que usted ya también. No, yo falto. Pues a mí me tocó darle a doña Cande. Ah, doña Cande, muy bien. Ahí va. También, doña Cande, yo le pido que sigamos adelante. No es fácil el camino, pero pues vamos a caminarlo. Echarle muchas ganas. Muy bien. Muchas gracias. Doña Cande, ¿a quién la tocó? ¿Quién la tocó? A don Ernesto. Don Ernesto. Veamos. Don Ernesto, ahí va. De los limones, don Ernesto. Es un detalle con mucho cariño, pero es una herramienta que le va a servir muchísimo. Sí. Y muchas felicidades. Gracias. Y échale muchas ganas en este camino. Que nosotros ya tenemos nuestra primera experiencia, ya fuimos a visitar enfermos y es un regalo muy bonito. Gracias. Muchas felicidades. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿A usted quién le tocó? A mí me tocó entregarle a la hermana Yola. ¿Aquí? Ah, Yola. Ay, sí. Muy bien, mira, ese peinó bien bonito para recibir su regalo. Acá le entrego este regalito con mucha voluntad. Es muy pequeño, pero con toda la voluntad. Y le pido que sigamos echándole muchas ganas. Nada de desviarnos, nada de retroceder, hay que echarle muchas ganas. Gracias. Muy bien. Muchas felicidades. Y se acabó otra vez la cosa. Doña Fran, ¿a quién le tocó? Usted ya pasó, ¿verdad? ¿Ya le dio a alguien? ¿Que ya todos dieron, no? ¿Ya todos tienen? Faltas tú. ¿No más falta Gabriel? Bueno, pues ni modo, Gabriel. A mí me tocó darle a Gabriel. Sí, todos sacamos un papelito y a mí me tocó Gabriel. Te lo entrego, Gabriel. Tu regalo. ¿Va? A ver si con eso engordas. Felicidades, que Dios te bendiga, ¿va? Sigue sirviendo con amor. Sin desanimarse. Es mi jilguerío de los limones. Adelante, pues. Fuerte el aplauso, Gabo. Y a mí me tocó la hermana María Isabel. María Isabel, sí, cómo no. De la Camila. Órale, estás con luces y toda la cosa. ¡Bravo! Muy bien. Le sigo echando ganas adelante, hermano. Muy bien, hermanos. Ya, no, nadie falta, ¿verdad? ¿No te dieron? Bueno, está bien. Es un pollo, Pero vivo. No lo vayas a desnudar ahorita, porque se van a escandalizar. Hermanos, como ven, los cristianos no necesitamos otra cosa para ser felices. Solamente que vivamos como verdaderos cristianos. ¿Les parece, hijos? Entonces, cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Aquí está todo. Aquí está todo. Y sobre todo, gobernando Jesucristo en nuestras vidas. A Él vamos a servir, a Él vamos a seguir, pase lo que pase. Así que, ánimo pues, mis pistoleros, ánimo.
Ustedes ya saben qué tienen que hacer y no hay que desanimarse. Cuando sientan tristeza en el corazón, solo piensen que hay un párroco que los ama y que los quiere de a montón. Con dos hermanos suyos hacia el mundo a conquistar, confianza en la pobreza y el valor de la humildad, un rayo de esperanza, vida en comunidad, de así salió la chispa de la paz. Paz si bien en el Señor, todo hombre debe alabar a su Creador. Paz, alegría y bien, un canto a la vida y a la fe. Es un saludo franciscano. Paz y bien, otra vez. Paz y bien en el Señor, todo hombre debe alabar a su Creador. Paz, alegría y bien, un canto a la vida y a la fe. Paz y bien en el Señor, todo hombre debe alabar a su Creador. Entonces, me da gusto verlos que vinieron a esta fiesta de San Francisco de Asís. Los saludamos a todos ustedes que nos ven a través de sus pantallas, a través de la televisión o de sus móviles. De verdad los queremos muchísimo. Somos una comunidad que apenas hemos empezado a resurgir, pero estamos creciendo de una manera impresionante. Esta no es obra humana, por supuesto que es obra de Dios Todopoderoso y Eterno. Miren, había veces que yo llegaba a las comunidades y no había nadie que me apoyara. Y ahora todos estos niños, y faltaron hoy porque algunos están de escuela, nomás que estos están de escapados, ¿va? Y hoy se vinieron. Pero bueno, ojalá que no vayan a reprobar, pues. Entonces, ¿no tuvieron clases hoy? Bueno. Porque la mayoría se venía por acá. Sí, pues. Bueno, entonces, queremos decirles a ustedes que los saludamos y les mandamos un fuerte abrazo. A ver, pongan todas sus manos así. Mándenles un abrazo a los que nos están viendo allá. Así que los queremos de a montón, ¿va? Esta comunidad los ama mucho en Cristo Jesús. Ustedes tienen algunas necesidades, por favor, ahorita váyanlas pensando. Y ahorita que lleguemos al altar, cuando yo ves el altar, ponen cada uno sus intenciones ahí en el altar, con sus mentes y sus corazones. Por favor, esta es la fiesta patronal de San Francisco de Asís, en este pueblo que se llama San Francisco, acá en Telolapan, Guerrero, en México. Vámonos, los quiero de a montón. Primero aquí, hey, aquí, la reverencia, pues ya se les olvidó, ay, reverencia, esto, y hoy luego aquí todos, los que puedan. Va, mis niños, ándele pues. Y nacimos para ser campeones. ¡Vámonos! Paz y bien en el Señor, todo hombre debe alabar a su Creador. Paz, alegría y bien, un canto a la vida y a la fe. Paz y bien en el Señor, todo hombre debe alabar a su Creador. Oremos.
Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos. Del libro de Nehemías. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo Nehemías el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó: ¿por qué estás tan triste? Si no estás enfermo, ¿qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí: que viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hallan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey: si le parece bien a mi señor el rey y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí: ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto al río de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla. Colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores: algún canto de Sion alegres cántenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue el paladar, la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría.
considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Descánsese unos instantes. Aprendemos, pues, de memoria. Algunos trajeron su Biblia, ¿verdad? Sáquenla, pues, sáquenla. Busquen Lucas 9:62. Búsquenlo, pues. De ahora en adelante, nuestra parroquia va a usar la Biblia todos los domingos, todos los días, principalmente los domingos. Cuando ustedes vayan a misa, su Biblia. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar. Así como estamos pasando lista, también vamos a empezar a presionar la palabra de Dios. Entonces, el que no lleve su Biblia a misa, de ahora en adelante, le vamos a poner una multa. ¿De acuerdo? Multa. ¿No trae la Biblia? 50 pesos de multa para todos. Adultos, niños, 25. Multa. Y de ahí voy a sacar para los premios de la fiesta de todos los santos. Me conviene. Y a ustedes también les conviene no llevar la Biblia. ¿Va? La otra vez así le hice aquí porque se me metían muchos perros a la iglesia en misa. Y la señora traía sus perros. Dije, ahora la señora que traiga su perro, 100 pesos de multa. El otro domingo ya no habían perros. Y entonces les dije, ¿por qué no traen sus perritos? Tráiganlos, por favor. Bueno, entonces a echarle ganas, pues. Ya saben ustedes, ¿qué dije? Lucas 9:62. De una vez aquí, de una vez al coco. Lucas 9:62. Dice así. Fíjense bien, pues aquí dice otro modo, pero vamos a aprender como nos lo dieron aquí. El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. ¿Cómo dice ahí sus versiones? Dice un poquito diferente, ¿verdad? A saber, ¿cómo dice ahí? ¿Qué dice? Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Ahí está. El que pone la mano sobre el arado y
mira, no sirve. Diga conmigo, no sirve. No, 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 no más diga, no sirve. Va. Lucas 9, 62. Todos lo aprenden, pues. Porque hay cada católico pachorrudo que nunca aprende nada. Y por eso estamos como estamos. Ya, es tiempo de meter la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, el poder de su palabra, va a transformar la mente y el corazón. Lucas 9, va. Lucas 9, 62, ¿cómo dice? El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino. Otra vez, Lucas 9:62. Que les quede bien claro. Poquito, pero sabroso. Va, entonces, el que empuña el arado. Ustedes saben qué es el arado, va, ¿para qué pierdo el tiempo en eso? El arado. Le ponen ahí el arado y lo van jalando, ¿no? Los bueyes o las mulas. Los bueyes les ponían antes el yugo aquí, sobre la cabeza, y van jalando el arado. Como un día fue una persona a una gran ciudad y vio un hombre que dijo que tenía mucho dinero. Si yo hago mucho dinero sin hacer nada. Si, ¿cómo usted hace dinero sin hacer nada? Sí, sí. Tranquilo, me la llevo. Mira, señor, es que yo trabajo con la cabeza. Órale. Pues allá en mi pueblo hay unos que trabajan con la cabeza también, dice. Les dicen bueyes, dice. Otro de mis chistes muy malos, que ustedes ya saben, que no dan risa, ¿va? Dan risa después. Como son solo para inteligentes, o sea, para ustedes. El que mira, el que empuña el arado y mira hacia el pasado, no sirve. Hermanos, no tenemos que volver al pasado. Estamos aprendiendo a despertar. Dios está entrando en nuestras comunidades. Y vean qué diferencia hoy. ¡Qué diferencia hoy! Una fiesta patronal. Yo espero que al rato no se venga el descontrol, porque nomás si me entero y las encargadas de San Francisco no se la van a acabar. Porque el diablo se ha metido a la iglesia. Fiesta patronal, San Francisco, gran baile. ¿Se acuerdan el cochinero de antes? Hasta aquí estaban tomando los de la banda, que no son católicos, son endiablados, que no sé qué tendrán. Los babas, ¿dónde están en misa? Nunca están en misa. Están allá fumando, tomando. Al ratito de las mañanitas para el santito y al rato comienza la pachanga y... Ay, padre, es que ya está sonando la música y a mí ya me pican las patitas, padre. Ay, no va a haber baile, pues, padre. Hermano, nosotros no tenemos que estancarnos. Vamos a ver siempre para adelante. El diablo quiere que ustedes y yo veamos otra vez para atrás. Ya está. Yo estaba viendo, llegaron, se pusieron los puestecitos que ven allá atrás, descargando cerveza. Porque los vendedores están pensando, ahí está el diablo, vamos, vendamos alcohol. Y se va a poner buena la cosa, San Francisco. Yo espero que algunos de ustedes no vayan a comprar. Porque estamos empezando a pensar diferente.
Entonces, fiestas patronales sin bailongos y sin alcohol. Claro, el primero que está enojado con esto es el chanclas. Como le dice un amigo mío, el chanclas. El demonio está enojado. ¿Por qué esta fiesta patronal? Se acabó. Yo sé que algunos de ustedes todavía están sufriendo en su corazón. ¿Por qué? Nueva manera de pensar, hijos. Yo no digo que no tomen algo, alguna cosa, pero que no mezclemos. Lo sagrado con lo profano. Porque en lugar de traer prosperidad a nuestros pueblos, nos atraemos la desgracia y la maldición. Ya empezamos, hijos. Ojalá que cuando se vaya el padre Efraín de esta parroquia, nosotros no volvamos al pasado. Que sigamos viendo para adelante. Porque el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás no sirve. Oiga bien, no sirve. ¿Quiere ser uno de ustedes de esos católicos basuras? ¿Que no sirve para nada? ¿Quiere ser leña de pirul? ¿Que no sirve ni para qué, dice la rola esa? No, si ustedes se saben bien esas rolas, ¿cómo no van a saber? Bola de católicos, pero ya no. Esa era su música, pero ya no. Diga conmigo, pero ya no. Ay, no me convencen, pero ya no. Si logro 100, si logro 100 de esta parroquia, ya la hice. Los demás se pueden ir muy al quemar en el infierno porque no sirven para nada. De nada me sirve tener una iglesia llena de gente que no sirve para nada, que no tiene deseos de superarse espiritualmente, que no tiene deseos de crecer espiritualmente, porque nosotros tenemos que aprender a que hay que buscar siempre el reino de Dios, y para eso no podemos volver al pasado. ¿Qué dije? No podemos volver. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Porque el que empuña el arado y mira qué aguado lo dicen ustedes, el que empuña el arado y mira Lucas, ¿qué? Grítenselo al mundo. El que empuña el arado y mira para atrás no es, no sirve para el reino. ¿Quieres que un día esa voz que hoy estás escuchando sea proclamada sobre tu vida? Que te digan, tú no serviste para nada, ¿vale? De plano, no haces nada, sigues en la misma. El antes y el después. No mires para atrás. Ya no. Antes yo era muy mentiroso, pero ya no. Antes yo era muy grosero con mis hijos y trataba mal a mi esposa, pero ya no. Antes yo era una señora muy, muy, muy malondra, pero tremenda y chismosa, pero ya no. Yo no voy a volver al pasado.
Ni siquiera quiero voltear así, una poquita. No voltee, porque va a acabar como el exorcista. Antes yo era un adúltero, pero ya no. Ahora le soy fiel a mi vieja, perdón, a mi esposa. La cuido y la respeto y la honro por el sagrado matrimonio al que me consagré ante Dios. Antes yo era un lépero para hablar, pura grosería decía. Y por eso yo tenía como estandarte el padre Pistolas. ¡Ah, ese sí es el buen! Sáquese con su padre Pistolas. Cristo jamás dijo una grosería para transmitir el evangelio. Y si el padre Pistolas ve esto, sáquese también. Así como él habló y denunció al padre Cotas, yo lo denuncio a él también hoy. Y sáquese. ¿Qué es eso de andar diciendo puras leperadas en la iglesia? Y por eso el católico así habla en la calle, en su casa. Y dice la Biblia, que no salga de vuestra boca palabra desedificante alguna, sino la que sirva para construir a los demás. Antes yo era un briago, un borracho de primera calidad. Era un garras. Antes. Pero voy a empezar a ver para adelante. Antes. Y no voy a ver para allá. Eso fue atrás. Queda en el pasado. El que empuña el arado y mira para atrás no sirve. Dije que el que mira para atrás no sirve. No sirve para el reino. O sea, va a ser desechado. Dios mismo lo va a ver cuando se presente. Y va a decir, ¿tú de dónde eres? De Zacatlancillo. Sáquese. ¿Tú de dónde eres? Yo del Zapote. Ah, tú eres el católico y uña larga que había allá en el Zapote. Sí. Sáquese. Usted no sirve. Por eso hay que enderezar la vida, hijos. Alineémonos. Y siempre con el paso para adelante. Por un lado. Y por otro lado, no hay que desanimarnos. No miremos para atrás en la vida. Jamás, jamás. Para atrás ni un paso. Ni siquiera para tomar impulso. No, Señor. Cuando un carro no sube en una cuesta, se vuelve a ir para atrás para agarrarle. Dale con todo. Nosotros no necesitamos dar para atrás. Porque el Señor dice, el que mire para atrás, el que quiera volver al pasado, ese no sirve. No voy a volver al pasado. No voy a volver al pecado. No voy a volver a la maldad en la que antes vivía. No voy a volver a la sombra y a la oscuridad en la que antes me encontraba. Ahora he sido tocado por la mano poderosa de Dios. Y estoy empezando a transformar mi mente, mi vida y mi corazón. Y no voy a volver a caer. Aunque los demás me inviten a hacer cosas deshonestas, yo voy a tratar de mantenerme firme y no voy a ver para atrás. Porque el que mira para atrás no sirve para el reino de los cielos. No volvería al pasado. Antes yo era así, pero voy a ser diferente en el nombre del Señor. No mires para atrás. Por un lado y por otro, tu vida, tus problemas, lo que te agobia. Hay gente ahora mismo aquí que se trae un problemón bien tremendo acá que le está apretando el corazón. Alguna depresión tal vez, alguna deuda económica tal vez, algún problema con la ley o la justicia, alguna dificultad en su matrimonio, en su familia, alguna enfermedad. Pero saben una cosa, no nos echemos para atrás. Siempre para adelante, como lo hicieron los grandes hombres de Dios, San Francisco
de Asís, que tuvo muchos problemas, hijos. Sufrió de a montón, pero al final de la carrera logró la victoria de la vida eterna. San Francisco de Asís, que fue muy criticado, pero no se desanimó. San Francisco de Asís aprendió a confiar siempre en Dios. Y desde que tomó la decisión de no volver para atrás, la mantuvo firme. Se mantuvo firme. Un día, su mismo padre lo regañó y lo llamó enfrente de la iglesia, enfrente de todo el pueblo, y lo insultó porque San Francisco de Asís andaba como pobre. Dice, pero ¿cómo mi hijo va a andar así, tan feo, vestido de esa manera? Y entonces lo retó. Y entonces enfrente de todo el pueblo le dijo que era un hijo malagradecido con su papá, que le había dado tantas riquezas. Y él estaba despilfarrando porque todos sus bienes se los daba a los pobres. Y entonces él se quitó la última ropa que traía y se quedó totalmente desnudo. Y le dijo, lo que tengo de ti, te lo doy. Y se lo arrojó ante sus pies. Y dijo, ahora nada más tengo un padre. Tú ya no eres mi padre. Tengo un padre. El padre que está en los cielos. Quiero ser libre. Quiero ser libre. Y por eso su canción de Evangelio Viviente decía él, yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega y se duerme mientras su madre lo envuelve en amor. San Francisco de Asís, grande. Hay que imitar las virtudes de los santos. Confiemos nosotros en el Señor, hermanos. Descarguemos en Él todas nuestras preocupaciones. No veamos más al pasado. Ahora veamos el futuro con esperanza. ¿Qué dije? Veamos el futuro con esperanza. Tenemos un Dios que nos ama y ya nos está sacando del lodo. No volvamos a caer. No volvamos hacia atrás. Vamos siempre para adelante. Vamos siempre para adelante. Aunque nos critiquen, nosotros no volvemos atrás, vamos siempre para adelante. Aunque tenga que llorar, no me voy a echar para atrás. Voy siempre para adelante. Los problemas de la vida van a estar ahí, siempre. Pero yo nací para ser campeón. ¿Qué dije? Ya le estoy diciendo como la Pantera Rosa. Yo nací para ser campeón. No voy a ver atrás. Me caí varias veces, está bien. Pero me levanté, estoy en pie. Y voy a seguir la carrera. Porque voy para un reino eterno. Me está esperando la casa allá en el cielo. Y quiero ir. Y si veo para atrás, no la voy a armar. Por eso voy siempre para adelante. ¿Lucas qué? 9:62. ¿Cómo dice? El que empuña el arado y mira para atrás, eso es mi pueblo que aprende. Ahora quiero que le digan al mundo ustedes eso, por favor, porque hay muchos que no han entendido el evangelio y quieren ser católicos mediocres. Fiesta patronal, borrachera. Fiesta patronal, bailongo. Fiesta patronal y descontrol. Así no se puede. Agua bendita y aguardiente. Esto es una mezcla que no va. Ahora ustedes, por favor, ustedes tomen con las cámaras y le van a decir ustedes al mundo. Y que aprendan a vivir como verdaderos cristianos. O ya de plano, que se den un tiro, porque no sirven para nada. ¿Mateo? ¿Mateo? ¿Qué Mateo? ¿Dónde ando yo? ¿Dónde ando? Ya me estoy perdiendo. Lucas 9:62. ¿Cómo dice Lucas 9:62? El que empuña el arado y mira para atrás, no sirve. Ahora dígale a esos que nos están viendo, dígale así, si empuñas el arado y miras para atrás, no sirves.
para el reino. Ajá. Ahora dígalo usted para usted mismo. Si empuño el arado y miro para atrás, ya vale chetos. No. ¿Cómo dice la Biblia usted? Sí, usted sé que ustedes están le echan ganas, pero dice, no sirvo para el reino de Dios. Y todos queremos servir para el reino de Dios. Vamos a echarle ganas, porque si le echamos ganas y no volvemos hacia el pasado, vamos a ver a San Francisco de Asís en el cielo. ¿Cuántos quisieran ver a San Francisco de Asís allá y echarse una platicadita con él? Ay, San Francisco, yo fui a tu fiesta que un día te armaron allá en un pueblito como Nueva York, San Francisco, bien grandote. ¿Cuántos cristianos habían allá? No, pues nomás 3 gatos, 2 gallinas, 2 perros y la ministra. Y ahí estaban, pues, pero nos alegrábamos en la presencia de Dios. Y ahora más, porque aquí estamos, no vimos para atrás, le dimos siempre para adelante y logramos la meta del reino. Y que la gloria sea para Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. En pie. Acepta, Señor, este pan y este vino. Son la ofrenda de nuestro corazón. Acepta, Señor, este pan y este vino. Nuestros sueños y nuestras esperanzas, nuestros dolores y nuestras alegrías, todo lo ponemos en este cáliz, son una ofrenda. Este pan y este vino son la ofrenda de nuestro corazón, son la ofrenda de nuestro corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor nuestro, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor.
que puedan. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acaba la cena. Tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, alzando los ojos al cielo, hacia ti, Padre suyo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esto es el sacramento de nuestra fe. En pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Por favor, ayuda a nuestra parroquia de la Santa Cruz. Que todos vayamos entrando en un despertar espiritual, Señor. Por favor, ayúdanos. Que nos enamoremos de ti y te entreguemos el corazón. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Cristo nos enseñó, pero con el corazón, no solo con los labios, con el corazón. Padre nuestro, que
Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, que no veamos al pasado, que vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, mi Dios, mi amado, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. La paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes. Dense fraternalmente la paz. San Francisco de Asís, al que debemos amar nosotros también, hijos. Ya no veamos al pasado con pesimismo, ni al futuro con pesimismo. No volvamos atrás. Con Él vamos adelante.
solo Él te puede dar la verdadera felicidad. Todo lo demás es basura y no sirve, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digna de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Es un deleite para mí recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Le damos un aplauso fuerte a San Francisco, mis hermanos. Gracias a Dios que hemos celebrado con nuestros hermanos católicos
esta fiesta como verdaderamente cristianos. Me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, hacía lo que ser como un niño.